fallas por mal agarre de tu arma. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y en el día de hoy, como vieron al principio, estuve haciendo unos disparos que incluso había ayer o anteayer amigos que me sugerían: Mario, al videos de tiro, ¿no?, en defensa, algo así. Y bueno, son amigos que son nuevos en el canal y no han visto que yo en algunas ocasiones lo he hecho. Y no exactamente un video, sino que he salido aquí atrás, me he puesto a practicar y hoy se repite la historia. Me puse a practicar, a tirarle a un blanco que puse ahí de papel. Tengo un reguero hueco ahí que no es fácil, aunque es a 4 o 5 yardas. Unos fueron a 4 yardas, otros a 5. Pero bueno, lo importante es que la pasé bien, que es la idea de esto. Pasarla bien haciendo lo que uno le gusta, practicando y disparando. Pero incluso en la mañana de hoy certifiqué a alguien, fue la única mujer, y el mensaje incluso para los hombres que les quiero mandar es este, ¿ok? Pero bueno, esto fue una muchacha que certifiqué en la mañana, que ella es fiancista, ¿ok? Incluso es para cuestiones criminales y cuestiones de inmigración. Así que ya ustedes saben, la raza que por ahí a veces lo tienen problemas, ya saben que aquí tienen un fiancista, ¿ok? Ella se llama Jessica, ¿ok? Y después les voy a estar hablando con respecto a eso. Esta es la tarjeta. Ellos tienen oficinas en Naples y tienen oficinas en Fort Myers, ¿ok? Quiere decir que el número, aquí está en pantalla. Espero que se vea bien. Preguntan cuando llame, preguntan por Jessica, ¿ok? Las oficinas en Naples. Es 239-732-6898. Y en Fort Myers, 239-337-1656. ¿Ok? Una vez más, su nombre es Jessica. Y cuando llamen, pregunte por ella. Bueno. Esta muchacha, gracias a Humberto por recomendármela, ok, a mi amigo Humberto, electricista, muy buen electricista, y está disparando ya cada vez mejor ya. Un abrazo, gracias Humberto. Pues esta muchacha Jessica estuvo aquí, se certificó y lo hizo extremadamente bien, incluso lo puso en Facebook, ok. Y cualquier cantidad de vista que ha tenido, ¿no? Yo incluso lo compartí, ¿no? Le hice share, ¿no? ¿Y qué es lo que les traigo yo a relación o a coalición con respecto al caso de ella y algunos hombres más que certifiqué? Y como siempre, es el tema: qué pistola me compro, cuál esto, cuál lo otro, qué calibre. Siempre es el mismo tema, incluso porque son personas nuevas en este mundo de las armas de fuego. Ahora, como vieron, sí, porque lo hice ahí y puse la pistola. Como vieron, disparé con la Tauro G3C, con la G2C, con la Glock 43X y con mi Six Hour P365XL. Disparé con toda ella, llevándola a la una, con las manos aquí, saca, vienen los tiempos. ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Tienes que andar a buscar la manera de hacer el primer disparo que esté por debajo del segundo. Quiere decir, tienes tus manos aquí, levanta, saca y dispara desde aquí. No tienes que apuntar ni llevar el arma hacia adelante y usar los implementos de mira. Buscar la manera de en seco, porque eso es que estoy haciendo este video, para llevarle una vez más el mensaje de que es sumamente importante practicar en seco con su arma, la Glock 43, ok, con su arma la llevas aquí a la una, si es que la lleva a la una, si la lleva a las tres, no sé dónde la lleve, ok, pones tus manos aquí, te paras en el cuarto, en un lugar seguro, sin proyectil alguno, sin magazine, sin nada, sin
nada. Y te practica, levanta la playera o la saca y dispara. ¿Okay? Saca y dispara. Levanta, saca y dispara. Levanta, saca y dispara. Todo esto que esté por debajo de un segundo, el primer disparo. Por ley lógica, tú con un disparo no vas a resolver la situación y vas a necesitar más de uno. Pero si tú empiezas haciendo el primer disparo, como incluso hubo momentos que lo hice, y no lo vas a creer, pero fue con la... Pero bueno, ya como los viejos fin, ya me iba calentando. Y bueno, hoy por cierto me acabo de inyectar en el hombro, que estoy teniendo problemas. Y les mando un saludo a la muchachita allá y al doctor, que hoy muy bueno, hoy me inyectó un calmante y espero que en 2 o 3 días ya me empiece a sentir el alivio, porque ya los viejos, los joints o algo, hay algo ahí que no está bien y de verdad que tengo dificultad, por eso es que estaba haciendo esto, dificultad en la rapidez en cómo sacar mi arma de fuego y proyectarla, ¿no? Entonces estoy teniendo dificultad en esto, en sacar y proyectar. Estoy aquí, saco y disparo. Me duele, en otras palabras, ya estoy un poco más caliente, entonces ya saco, ¿no? Saco, disparo. Estoy aquí, saco, disparo. Y lo estoy haciendo por debajo de un segundo, que es lo que yo siempre busco, estar aquí y disparo. ¿Okay? Incluso lo hice en 6 punto algo, 6.3, 7 punto algo, 8 punto y pico, 9 algo, estuve por ahí, siempre por debajo de un segundo. Incluso ya le digo con la Tauro, no lo van a creer, pero lo hice en 6 punto algo, eso creo que no lo mostré ni en la cámara, o creo que sí. La cuestión es esa, se paran y calientan ahí en seco, van practicando, haciendo memoria muscular, aunque los músculos estén un poco dañados, ¿no? Un poco fastidiados, ¿no? Pero bueno, yo diría que es la tonga de años que ya tengo arriba. Pero uno hace memoria muscular, como vieron, ¿qué es esto? Porque ustedes dirán, oh, Mario, y tú con una bala en el directo, ¿cómo tú te las arreglas? Que es lo que me dicen los muchachos, ¿no? Para poner el arma para atrás, sin mirar dónde la pone y con un proyectil en el directo. Esa es la idea, caballero. Esa es la idea, porque la idea es esta. No poner jamás el dedo en el gatillo, a no ser cuando vaya a disparar. ¿Ok? Esa es la idea. Y el agarre. El agarre es sumamente importante. Sumamente importante. Tener un agarre sólido, tener un agarre alto. Quiere decir que incluso lo voy a hacer ahora, rápido. ¿Ok? Ya vieron. Un agarre alto. ¿Ok? Agarre sólido con una mano. ¿Ok? ¿Ves? Aquí el agarre alto. Ahora, si vas a utilizar tus dos manos, ¿okay? Este dedito para arriba y pones la mano aquí. ¿Okay? Este es el agarre perfecto si logras o quieres agarrar con dos manos. Quiere decir que estás aquí, ¿no? Levanta y ya, automáticamente vienes aquí. ¿Okay? Memoria muscular. Ese es el secreto. No. ¿Ves? Desde que sacas tu arma, ya vienes y pones la mano aquí. Caballero, practiquen. Practiquen, practiquen, practiquen. ¿Ves? Qué fácil es. No es secreto. Ustedes lo pueden hacer de la misma manera. ¿Ves? Saca su arma y guarda. Saca tu arma y dispara. Saca y dispara. Si todo está por debajo de un segundo, créanme que es muy bueno. Es muy bueno y lo pueden hacer, porque hay personas que me dicen, wow, aquí no, que han venido, me dicen, wow, qué rápido usted. Yo no soy rápido, los hay más rápidos que yo. Pero, hay otra cosa, les decía, bueno, no quiero que se me ensucien, pero incluso les decía, ok, esto, que practiquen, este es donde. Ok, les decía que practiquen esto, como lo he dicho en otros videos. Ok, cambia, coge de la cintura, pone, esta yo no estoy muy práctico con la Tauro, porque tiene esta colita aquí. Coge, viene y pone, sin mirar, saca, pone, carga, termina,
¿Ve? Aquí sí tengo que mirar huequito. Porque bueno, no me hallo con esta colita aquí. Pero practicarse con el arma que tenga, ¿ok? Ese es el secreto de esto, ¿sabes? Hacer memoria muscular. Nada, tener un agarre sólido con una mano, porque es lo que vas a estar haciendo. Y créame que con una mano a corta distancia vas a proyectar tu arma y no vas a fallar. No vas a fallar. Y siempre acuérdense, dedito fuera del gatillo, a no ser que decidas que vas a disparar. ¿Okay? Quiere decir que, una vez más le repito, saca y aprieta. Si no vas a disparar, el dedo aquí. Terminas de disparar, el dedo afuera. ¿Okay? No se olviden de eso. Miren qué fácil es. ¿Vieron? Te dirán, pero tú practicas. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes también. Practiquen, practiquen en seco, mucho. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. No es un secreto. Ustedes pueden ser 20 veces más rápido y mejor que yo, porque ustedes son gente joven, las que están allá afuera, que son parte de esta gran familia de Campo de Demolición. Así que el secreto es ¿cuál? Practiquen, ¿ok? Amigo, se les quiere una vez más. Tengo ganas de seguir haciendo videos. Tengo ganas de seguir llevándole mensajes positivos a los amigos del canal. Pero bueno, de momento no vamos a hacer más largo esto. Vamos a darlo por terminado. ¿Y qué les puedo decir? Que Dios me los bendiga. Se me cuidan mucho. Se les quiere. Nos vemos el próximo.